Hello, can you hear me? Hello. Hello, teacher. Yes. Good. How are you? I'm fine. I'm fine. Good. Are you ready to begin? You are ready for today? Okay. ¿Pudieron ver el video? El de ayer, de los prepositions? Yes. Yes? Yes, teacher. Okay. Then let's see. So we have, okay. A ver, ¿quién puede contestar esos? ¿Cuáles son? In, on, in front of, behind, next to. Alma, correct. Uh-huh. On, correct. Mm-hmm. Next to, a la par de. A la par de, next to, okay. Excellent. Mm-hmm. In front of es enfrente de, behind mm-hmm. es atrás y under. Sería abajo. Okay, good. Under, no te vayas a confundir con debajo. No es abajo. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. Entonces, tenemos la idea de cuáles son las preposiciones. Sí. ¿Hay alguna que no les quedó claro? Ahí falta between, que es entre. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Ya lo anoto. No vaya a ser que se nos olvide también. Between. También. Que es el otro. Entre. Si no hay ninguna pregunta, podemos iniciar con las... las prácticas, ya le voy a mandar los diferentes links para que podamos okay. estar practicando las proposiciones. Solo voy a preguntar una vez más. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que no pudo ver el video o que no entendió bien o cualquier duda? Ahorita es el momento antes de tener que practicarlo. Ok, entonces por lo visto, todos están bien. Vamos a iniciar con tres actividades, tres ejercicios de preposiciones, prepositions with our partners. Ok, teacher. It's okay? It's ready. Ok. Explica de qué trata.
Hello. Hello. ¿Me explican de qué trata? Porque ahorita me acabo de meter. Ahorita estamos. ¿Alguien le puede explicar a Edwin? Ah, perdona, a Alex. Vamos a ver las preposiciones, dijo. Exacto, exacto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pero usted, ¿tengo que meterme en alguna parte de la plataforma o usted envió un link? En el chat. Mandé tres links. ¿No los tenés? Entonces te los vuelvo a mandar. Déjame. No los tengo. Decime si te callaron. Sí, ya los tengo. Ok, perfecto. Ok, practice. Okay. ¿Y eso? No, es como un puerco spin. ¿Listo? Lo voy a otra. Tengo. ¿Qué es? It's on the chair. It's under the chair. Es el bebé, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el mamá? ¿Hola? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Papá? ¿May, todo bien? ¿Hay alguna pregunta? No, pensé que lo íbamos a ir viendo con las compañeras para ver si compartimos la respuesta, pero nadie me contesta. Hola, yo acabo de entrar. Perdón. Perfecto, ahí van. A veces hay problemas técnicos con el audio. Hola, yo acá estoy, Maybelline, pero... José, acabas de llegar. Hola, sí. Ok. Entonces te voy a asignar a un grupo. Vamos a ver. Ok, José y Magno. Pero vamos a hacer esto entonces. Vamos a hacer a los grupos que tenemos y vamos a hacer grupos nuevamente. Ok. Ok. ¿Ustedes tienen el link o no entraron a tiempo para obtener el link? Si gusta, teacher, nos asigna un grupo. Aquí. Yo no lo tengo. Ok. Vamos a ver. Ok. Lo que van a hacer en... con sus compañeros es van a hacer los ejercicios. Los ejercicios son en cuanto a las actividades que empezamos a ver ayer, que era el video que les mandé, y del ejercicio que del 2.9 en la plataforma, que era las preposiciones de in front of, behind, on, next to, under, todos esos. Antes que entre con su pareja, hay alguien que no está claro qué significa alguna preposición o tal vez alguna preposición que no saben cómo se dice en inglés, por ejemplo, no saben cómo se dice detrás o enfrente o algo así. Next to, ¿qué es? Perfecto, muchas gracias por preguntar. Next to, José, ¿le puedes aclarar a la compañera qué significa next to? No, teacher, behind es a la par. No, ahí es el next to. Next to es a la par. Next to es a la par, ok. Okay. Punto, que no es punto. Entonces, Pau, ¿qué significa behind? Si next to es behind a la par. Uh-huh. Es atrás. Exacto, exacto. Ok. Entonces, behind es atrás. ¿Alguien más que le quedó duda qué significa una u otro?
enfrente, ¿cómo sería? Enfrente, muy bien. Magno, ¿cómo se dice enfrente? Se me olvidó ahorita. No te preocupes, no, te, no hay problema. Alma nos va a ayudar. Alma, ¿cómo se dice enfrente? Enfrente sería in front of. Muy bien, así es. Es in front of. In front of. Uh-huh. In front of. May, ¿cómo se dice debajo? Under. Under. Muy bien, muy bien. Ok. Alex, ¿cómo se dice encima? On. Excelente, excelente. Ok. ¿Hay algún otro o más o menos se acuerdan todos? No se preocupen, si ahorita es el momento para preguntar y estar claro qué significa todos. Between, teacher. Ah, excelente, perfecto. Between. Edwin, ¿qué era between? Between era entre. Entre, exacto, exacto. O en medio. O en medio, medio, dependiendo, exacto. Dependiendo cómo lo usas, muy bien. Entre o en medio. Depende, depende. Uh-huh. ¿Algún otro? Ok. Antes de que iniciamos, son tres links. ¿Todos tienen los tres links? ¿Hay alguien que le hace falta? A mí se me aparecieron en el chat. A mí tampoco, yo no los tengo. Ok, ok. Entonces, ahorita los mando antes de los grupos y me confirman que los han recibido. Ok. ¿Ya los recibieron o no? Sí, ya. Sí, Angélica, sí. Ok. Sí, Alma, sí, yes, ok. Edwin, yes, ok, ok. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? No solo se trata de decir la respuesta, o sea, la idea no es de solo decir la letra A o B o C, no digamos A, B, C, sino que practiquemos, tengamos el momento de poder pronunciar correctamente. Entonces, vamos a querer decir, por ejemplo, it's, o leerlo todo, por ejemplo, yo digo la número uno y mi compañero la número dos. Correcto o incorrecto, pero ahí vamos compartiendo y teniendo la oportunidad de cada quien estar leyendo y dando nuestra respuesta de lo que creemos que significa. Si creemos que es on y está mal, está bien. O sea, así es como aprendemos. No tengan pena de a mí me salió mal y solo a mí, mi compañero siempre le sale bien y yo no. No, sí. Sí, para eso estamos en la clase, para ir practicando. Así que no tengan pena en hablar y compartir con los compañeros. ¿Ok? Ok. Ok. Okay. Y también, también compañeros, si se equivoca a alguien, no se esté burlando de la persona. O sea, todos estamos aquí para aprender. ¿Ok? Que es lo más importante. Tener la confianza de poder equivocarnos entre nosotros. Ok. Cuando yo estoy en el grupo, les ayudo, les pido a mis compañeros porque el problema mío es la pronunciación. Les digo a ellos que me corrijan cómo pronunciarlo y eso ayuda bastante. Sí, sí, sí. A veces, o sea, como pueden ver, cuando hacemos los grupos, yo voy de grupo en grupo, pero un minuto en cada grupo, ya pasan 5 o 6 minutos solo y eso que solo en ver los grupos. Entonces, si alguien sabe que se pronuncia mal y sabe cómo se pronuncia, ayude al compañero. No hay ninguna pena. No. O si los dos están inseguros, cuando yo entre en su grupo, ahí me preguntan y me dicen, hey, mire, profe, teníamos cómo se pronuncia esta palabra o esta oración. Y ahí con mucho gusto les ayudo. Ok. Ok, let's begin. Ok. Bueno, creo que alguien se acaba de unir. A ver, ¿hay alguien que no tiene el link? Si no, el compañero que lo mande si llegan nuevos compañeros, que hay algunos que a veces llegan un poquito tarde. Ok.
Teacher. Fíjese que no me cargó el link cuando me pasó al grupo. ¿Me lo puedes enviar aquí? Ah, sí, claro, claro. Yo te lo mando nuevamente. Ok. A veces es problemas técnicos. Sí. Hoy sí, ¿los tenés, Edwin? Sí. Okay. Thank you. You're welcome, you're welcome. May, Stephanie, ¿ustedes sí tienen los links todavía o se les borró? Ahorita que se lo mandó a Edwin, sí, ya sí. No lo tengo. Ok. Sí, a veces la plataforma cuando se cambia los grupos como que es un nuevo chat y un nuevo y borra lo anterior. Lo borra. Ok. ¿Están claros lo que van a hacer? Que cada quien va a decir una oración. Y va a tomar su decisión cuál es la respuesta correcta. Ok. Yes. Ok, good. Ahí está. Teacher. Sí, Pau. ¿Nos puede reenviar los links? Que ella no lo tiene, pero yo tampoco los tengo copiados, solo abiertos en el navegador. Claro que sí. Ahí están. Ahí están, Mercy. Mercy, Hola, ahorita veo. Ah, ok. Sí, solo nos confirmas que lo recibiste, porque hay veces que cuando uno cambia de chat, como que borra el chat grande al chiquito. Sí, pero que no los tengo. No los tenés, espérame. Te lo voy a mandar así un mensaje privado para estar seguro. Vale. Solo a mí me cayó, el primero que envió. Ok. Y Mercy, ¿a ti no te ha caído aún? No, ahorita sí ya. Ah, ok. Ah, entonces solo lo lento del enviado, ok. Ajá. Pero Pau y Mercy, ¿están claros cómo van a hacer la actividad? Que van a tomar turnos uno y uno leyéndolo y escogiendo cuál es la respuesta correcta. Ok, sí. Ok, sí. Ok, perfecto. Sería la B porque X in the cage es la B. Ajá. Ok, la siguiente, el número 5 sería Where is the part? Siempre, ¿verdad? Sería It's under the tree. Yo lo veo como abajo. Creo que desde cierta perspectiva sería abajo. Sí, abajo tendría que ser. Yes, la A. Vaya, la 6 sería It's on the branch. Sería la B. Sería la A. It's on the branch. ¿Ah? Sería It's on the branch. Sobre. Ok, la siguiente, la número 7. El libro está under the box. It's under the box. La under. Ok. Alma, Alex, ¿todo bien? ¿Alguna duda o pregunta? No, ninguna. Por el momento, ninguna. Ok, perfect. Hola. Hola, Angélica. Hola, teacher. ¿Alguna duda o algún problema? No, yo estoy en el ejercicio, pero el compañero, no sé quién es, no se ha podido conectar. Ah, está solita ahorita. Solita. Uh-huh. Ok, te acompaño mientras que él se conecta, tal vez está teniendo problemas técnicos. ¿Estás en el primer link o en por cuál vas? Sí. Ok, y ahorita en el primer. Estaba esperando que se conectara. Vaya, hagámoslo juntos. Vos decímelo, okay. Yo te corrijo la pronunciación y te digo si está incorrecto. Ok, voy en la segunda pregunta. Uh-huh. Y dice, where is the fish? Ok. Y sería la B, it's in the world. Ah, muy bien, se pronuncia bowl. 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 Ajá, okay. It's in the bowl. Ah, ok. La tercera sería
It's under the bowl. Muy bien, bowl. Sí. Uh-huh. Ok, la cuarta sería it in the, ahí sí no sé cómo se pronuncia. No hay problema. La, sí. Dale, vos intentá, yo te ayudo, para eso estamos. Hacer sería it in the, no sé, cake. Sí. Sí, sí. Pero, ¿cuál dijiste? ¿It's in or it's on? La sí. Ah, sí. Ah, ok. Sí. It's in. Ajá. No, no. It's in es la A. It's in. La C es it's on. Voy a la cuarta. Pregunta cuatro. Y sería it's in the. Sí. La... sí, sí. Sí, sí, perfecto, perdón, sí, sí. Ajá. Ya vi cuál, en la número 4, tenés la razón. Find. Uh-huh. Ajá. Oye, la find sería, where is the parrot? Solo que ahí sí tengo duda con el muñequito, porque no sé si está dentro del árbol o abajo. Fíjate que creo que está debajo, así se ve, como que está debajo. Sería la sí, entonces, it's uh-huh. under the tree. Sí, así se ve. It's under the tree. Sí. Uh-huh. Ese sería. Uh-huh. Luego la six sería, where is the parrot? Sería sobre. Sería on. It's on the branch. Branch. No sé si branch. Uh-huh. Ajá. Luego la seven sería, where is the book? Uh-huh. Sería it's under the box. It's under the box. Good. 8 sería where is the book? Ahí sí no sé tampoco cómo se pronuncia. Se pronuncia baro. Ba. Ba. Yeah, baro. Ba. To. Baro. Yes, baro. Sería it in the box. It's la in the sí. box. Good. Y la 9 sería where is the ball? Ball. Ball. Sería la opción B, it on the box. Muy bien, uh-huh. muy bien, excelente. A ver, veo que bueno. creo que tu compañero al final nunca se pudo conectar. Sí, creo que no, decía que tenía problemas de audio. Ok, ok. Entonces lo que voy a hacer, Angélica, te voy a mover a otro grupo para mientras, hasta que él puede resolver el problema. Ah, ok. Ok, perfecto. Ya te voy. Tenés los links, okay. ¿verdad? Mm-hmm. Tenés los links. Sí, sí, los tengo. Ok, perfecto. Sí. Ok. Vamos a mover a otro grupo pequeño. Yes, it is. It's between, ¿verdad? No, next to. Next to. Ajá. Sí. 11 dice, sería in the box, ¿verdad? Sí. La 12 dice, where is in the front path? Of the house. In front of, ¿verdad? Mhm. Uh-huh. 13 sería under, under the table. Ah, sí. 14 dice on, under, behind. On the cushion. It's on the cushion, ¿verdad? Uh-huh. A la 15 sería between the dog and the tiger. Sí. Ok. Muy bien. Dalila, Silvia, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ok, perfecto. Continue, no problem. Vamos a more exercise. Vamos al ejercicio número 2.
¿Dónde le da clic? En More Exercise. Ajá, More Exercise, ajá. Sería preposition gain. Sí, sería la número 2. ¿Ya? Permítame. Where is the cat? Where is the cat? Ahí. Ajá. Va, espérame. Where is the cat? Solo dame unos segundos para que cargue, porque sí que creo que es cuestión de tiempo para que me cargue las imágenes, porque así estaba en el anterior. Yo te aviso, espérame. Entonces, el de Where is the fish, ese ya lo hicieron. Correcto. Ok. ¿Y había alguna duda o algo que no les quedó claro cuando practicaron ese? Teníamos duda en la numeral 9. La 9, ok. Déjame ver. La última. Where is the ball? Era literal B, ¿verdad, teacher? It's where is the ball? No. Es literal C. It's on the box. Ahí teníamos duda porque él es el compañero literal. Literal A y él me dice que literal B. Y es la C. It's on the box. Pero ahí pregunta, ¿dónde está la bola? Correcto. Exacto. No está dentro de la caja, no está debajo de la caja, sino que la C que es sobre la caja. Sobre. Ajá. It's on the box. Pero esa yo la puse por primera vez y me salió mala. Y me salió... Teacher, no es literal B. On the box. Sobre la caja. No. Espérame ahorita. Voy a ver si puedo hacer esto. A ver, on the box. A ver, para que estemos seguros. Esta es la que me están hablando, ¿verdad? Sí. Sí, del pez, de fish. No, esa, correcto. Es esta, ¿verdad? Esta del where's sí, the ball. Sí, pero miren, correcto. Ahí está, la letra C es la correcta. Ajá, es que ahorita que metió el ejercicio usted, cambió los literales, porque primero la tenía en la A. Ah, sí, sí, es que eso pasa si ah, entonces, eso era, teacher, entonces, porque, o sea, es on, sobre. Sí, ya les entendí. Entonces, por eso yo la tenía en el literal A y el compañero la tenía en el literal C, yo le decía que no, que era la literal A. Sí, perdón, no me expliqué al principio, y por eso es que tienen que leer la respuesta. No, por eso decía que no digan la letra, porque la máquina la máquina lo va cambiando cada vez para hacerlo diferente, para que la gente no se vaya memorizando la respuesta. Ah, yo sé que la 7 la A o va a ir A, B, B, B. Entonces lo va cambiando cada vez que alguien se meta. Por eso es importante leerlo. Para hacerlo más divertido. Exacto. Y también por si te equivocas, tenés la oportunidad nuevamente de hacerlo y no sentir de que, esta ya sé, esta yo sé que la A, sino que ahí va, cambiando de cada verlo. Vez. Sí, exacto. Okay, thank you, teacher. Hey, ahí tienen Silvia, una nueva compañera, no sé si la ven, ahí les ayuda a Silvia, ahí les pasa los links y toda la información. Hi, Silvia. Hey, teacher, thanks. You're welcome. Yo le escuché bus. Ajá, yo también bus. 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 ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les ha quedado claro? Esa es la última parte, teacher, que nos salen las 25, pero como tan diferentes. Por ejemplo, las 5 millas son bus. Las 5 de ellos es otra cosa. Déjenme ver. En el del último, where's bar, no tal. Es que en la mayoría el, lo que hace. El último link. En preposition. Ok. Ahorita lo estoy. Ya sé a qué se refieren. Sí, es que por eso es que le mencionaba al principio. Normalmente lo que da la misma pregunta, pero diferente respuesta. El orden es diferente. Por eso no solo se puede decir, es la C o es la B, sino que cambia la orden de las respuestas. Por eso les decía que tenían que leer la respuesta. Sí, nos pasó. Ok. Pero en el último,
les cambió el orden de las preguntas, no solo la respuesta. Y, no, pero también los personajes son diferentes. Ah, ya. Los dibujos. Ok, ok. Entonces, sí, ese no me había percatado porque pensé que solo eran el orden de las respuestas y dije, perfecto, porque así nadie puede decir, ah, es la A, no, que cada quien tiene que poner atención si está correcto o no. Correcto, eso nos pasó en las anteriores, pero en esta, o sea, totalmente diferente. Okay. And how do you say búhos? Owls. In English. Owls. Owls. Uh-huh. Owls. Uh-huh. Owls. Yes. Okay. Owls. Thank you. You're welcome. Owls. Okay. Entonces, ¿se sienten bien? ¿Cómo se ve con las preposiciones? ¿Creen que ya las aprendieron? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes. ¿Y cómo van con la plataforma? ¿Qué tal van avanzando con eso? Bien. ¿Bien? Yo voy hasta esa clase. Perfecto. O sea, vas al día. Sí. El coronavirus no ha hecho que te atrases. No. Solo las metas de la agencia. Ok. Perfecto. Ok. Entonces ya... Creo que todos ya deben de más o menos haber terminado. Vamos a ir de regreso para poder continuar con la lección 3.0. Ok. Edwin, ¿todo bien? Yes, teacher. Ok. Ya todos deben, poquito por poquito, deben de estar saliendo. Ahí está Mercy. Ya casi salen todos. Imagino haciendo los últimos ejercicios. Okay. Creo que ya la mayoría ya está de regreso. Yo sé que algunos todavía ya casi salen, son poquitos que tenemos hoy. Ok. Déjame ver. Ok. Entonces, con esa práctica finalizamos las lecciones de todos los 12, el 2.1, 2.0, 2.12. Antes de continuar a la lección 3, ¿hay alguien que les tiene alguna duda? ¿Hay alguien que no les quedó claro estas lecciones de 2.0, de cómo hacer preguntas, de las preposiciones, del verbo to be? ¿Hay alguien todavía dice, algo no me quedó claro? No. Alma, no. Edwin, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? No, teacher. No, ok. No. Ok. Entonces, perfecto. Entonces, en ese caso, vamos a iniciar hoy la segunda parte de la clase con el objetivo del 3.0, que es la idea es de aprender cómo usar preguntas de sí o no, hablando de negativos y al futuro. ¿Se acuerdan cómo hacemos una pregunta? ¿Cómo convertimos una oración en una pregunta? Pasamos el verbo al principio. Exacto. Eso es lo primero que hacemos. Simplemente pasamos el verbo. Entonces, lo que vamos a hacer es
solo primero vamos a repasar, estar claro que sabemos cuál es la diferencia cuando usamos am, is y are. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede ayudar a los demás compañeros cuando usamos am, is y are? Am se usa con I. Ok. Is se usa con he y she. Ok. Y are se usa con we, they. Perfecto. And you. Eso le va a preguntar. Is exacto. Con it. Y it. Perfecto. Entonces, si nos acordamos que la idea de inglés es para convertir algo, una oración en pregunta, solo le damos vuelta a la persona con el pronombre. ¿A todos les cayó los tres links para poder repasar y practicar estos ejercicios de cómo hacer las preguntas? ¿Cómo usar el verbo to be? Sí. No, teacher, si gusta me lo envía a mí. O lo envía ahí para guardar. Sí, sí. No, yo lo vuelvo a enviar. Y de eso se trata. Estar antes de formar los grupos y estar perdido, estar seguro que tienen todo. Vamos a ver. Creo que... A ver. Ok. Hoy sí te cayó. ¿Tenés los links? Yes, teacher. Yes, ok. ¿Hay alguien más que no recibió el link? ¿Hay alguien que tuvo problemas? Les recomiendo abrir ahorita porque yo sé que en algunos casos cuando cambian a los grupos pequeños, como que el chat no lleva los links o no pueden, les borra los links que les acabo de mandar. Entonces, no tenés. No, solo el que mandó antes de grupo. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a formar los grupos y ahí está, ahí Alma lo acaba de compartir nuevamente. Pero igual, vamos a hacer los grupos y dentro de los grupos, si a alguien le hace falta, los compañeros comparten o yo voy a entrar a poder asegurar que todos los tienen. Ok. Ok, teacher. Okay. Merci, José. ¿Todo bien? ¿Están teniendo problemas entrar al grupo? Está. Ese es el primero. Thank you. Ahora sí. Okay, sí. Okay. This is to be question one, ¿verdad? Exercise present simple. Number one.
Sí, number one. Uno cada uno hagamos si quiere. Ok, perfecto. The first sería, am I intelligent? Sería am, ¿no? Yes. Sí, así es. I am. Ok, le toca a don Burgo. Are you, sería, are. Yeah, are you yeah. sad? Sí, okay, are you number sad. Three sería is. Is happy. Happy, ser feliz. Okay. The number four is for me. And is she a musician? Musician, yeah, verdad. Okay. Okay. Este es el otro. Question two. Sí. El que sale el perrito, ¿verdad? Pues. Uh-huh. El que está un perrito, ¿eh? Ok. Vaya. ¿Quién empieza ahora? Tú. Yo. Ok. Tú. Ok. ¿Is this your dog? ¿Is this your dog? Ok. Vanessa. Are you from Italy? Yes. Okay. Aquí sería, is that your house? Yes. Okay. Y entonces sería, is it sunny? Sí. Sunny. Am I your brother? Am I your brother? Okay. ¿Qué sería? Are there any orange? Sí. Yes. Yeah. How much is it? Sí. How much is it? Right. Where is my friend? What am I doing? Sí. Va y le dan check y ve si son buenas. Sí. Okay. No saben si tuvo problema José para ingresar o no se pudo, tuvo problema de audio. Solo Angélica se conectó. Ah, ok. Sí, porque tenían otro compañero, José. Y... Ajá, ya aparecían tres, pero solo ella. Ok. Bueno, tal vez tuvo algún problema técnico, que a veces pasa. Pero ustedes, ¿tienen alguna duda? ¿O si se acuerdan cómo era el verbo to be en preguntas y todo? Pues ahorita sí. Esta es tan fácil. Ah, ok, excelente. Así me van a sacar un 10 en el examen. Sí, así es. Una consulta, teacher, ¿cómo se pronuncia música? Ay, músico creo que es. Músico es. Músico es musician. Musician. Correcto, musician. Musician. Okay. Uh-huh. Musician. Okay. Okay. Vaya. Y la primera sería, is this your dog? Okay. Pao Mei, ¿todo va bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna dificultad? No yet, I think. No, it's okay, Mei. Yes, it's okay. And for you, Pao, it's okay? Okay, sí. Okay, excellent. Only the two? Only you two. José, ¿otro compañero nunca se ingresó con ustedes? No. No. No, okay. Ya lo tengo que buscar. Ir buscándolo en cuarto en cuarto. Okay. Thank you. Okay. How many cats
are there. Are there, okay. It's are because son, porque son más cats. Son esto. Are there only an orange? Any. Are there any orange? Are there... José, ¿todo bien? ¿Te tuviste alguna dificultad o te sacó el grupo? José, ¿te puedo ayudar en algo? Eunice. Eunice, ¿me escuchas? Hola, teacher. Sí, sí, me escucha. Sí, sí, sí. Sí, sí, me sacó del grupo. Yo continué haciendo los ejercicios en la página, pero okay. Sí me sacó del grupo. Ah, la plataforma. Si querés, bueno, aunque ya casi vamos a salir, pero... Yo estaba terminando acá. Continué solo porque sí, primero se salieron los compañeros, no sé, creo que ha estado bastante mal la red. Sí. Se salieron ellos, me dejaron solito y después ya, pum, ya nadie. Ok. Pero, ¿tenés alguna duda o has podido hacer los ejercicios aún así solito? ¿Te han salido bien? Sí, la verdad sí. Bueno, yo solo que sí, donde sí tengo duda todavía es en el I. ¿Cómo, cuándo, en qué momento vamos a utilizar I? It. O sea, para responder, ajá, correcto, I. Ah, okay. Significa, ajá. It se utiliza cuando son cosas. Podemos hablar de animales, de objetos. Similar cuando usas eso o esa. Entonces, esos libros o ese árbol. Entonces, cuando usas it. Y siempre que usas it, vas a usar is. Ya, y no importa si es con contracción o no, o no, sin contracción. No. Sí, no importa, siempre es it. Okay. Sí, porque todavía creo que es a la hora de leerlo, ¿no? O de escribir. Sí, la única diferencia es cuando es, solo es cuando, por ejemplo, estamos hablando de it's. Hay veces que tal vez puedes confundir porque, por ejemplo, con mascotas, aunque son animales, pero cuando son mascotas, ya la persona normalmente no usa it, sino que usa él o ella. Entonces, aunque están hablando del mismo perro, muchas veces, ahí cuando vos escuchás que la gente ya no utiliza it, sino que he o she, porque lo tratan como que si fuera una persona. Ajá, sí, ya me he dado cuenta de eso. Pero gracias, teacher, por la aclaración. Claro. ¿Alguien más tuvo la pregunta de José? Solo era en referencia a it, en cuanto a cuándo se usa it y con qué se utiliza. No sé si alguien más tiene alguna duda, algo que todavía no está claro para ellos, el pronombre o el verbo to be o alguna cosa. ¿No? ¿Todos los demás está claro entonces? Todo ok, teacher. Todo ok, ok. Alma, no, ok. Perfecto, entonces todo bien.
Okay. La pronunciación de allá cuando es en interrogativo es MI, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra, May? Perdón. Si estoy haciendo una pregunta de MI, MI. Sí, así es, MI. MI. ¿Sí? Ok, gracias. De nada, está correcto. En español normalmente suena raro decir una pregunta con yo, porque normalmente estoy yo, pero es lo mismo que en inglés. A veces estoy yo tarde o llegué tarde, como normalmente no hablamos de esa forma, solo decimos llegué tarde, pero la pregunta correcta es estoy tarde. Entonces en inglés es lo mismo, es primero el verbo to be, cero estar, am I, y después cualquier complemento. O para preguntar direcciones también, estoy yo en San Miguel o estoy yo en la ciudad o en esta carretera, cosas así. Ok. Uh-huh. Ok. Entonces, la última parte de esta clase hoy es siempre continuando con el verbo to be, pero si ven, cuando vamos avanzando en el 3.2, la lección 3.2 ya son respuestas negativas y preguntas. Entonces, vamos a pasar con las secciones negativos. Le mandé un link anteriormente, pero los voy a mandar todos juntos, mejor, para que así todos estén de los tres ejercicios que vamos a tratar de hacer. Si usted no alcanza a hacerlos, porque todavía solo quedan como 10 minutos, si no alcanza a hacerlos o terminarlos en el grupo, es solo de refuerzo para que los puedan usar en complemento con lo que está en la plataforma. Es para poder practicar los negativos, los positivos y cómo hacer los integrativos. ¿Ok? Ok. Ok. Como antes, es importante, yo escuché varios grupos muy bien, excelente, siguiendo la indicación de cada quien leyendo la respuesta. Hay varios de ustedes que después se dieron cuenta porque tenían que leer, lo que es que aunque tenga la misma pregunta, le cambia el orden de la respuesta. Por eso no pueden decir, es la B. Y otro decía, no, hombre, sí es la C. O sea, pero los dos estaban en correcto porque la compu, la plataforma cambia el orden para que nadie pueda estar copiando. Por eso era importante leer la respuesta en su totalidad. Ok. En este momento, ¿todos tienen los siguientes tres links? Sí. ¿Sí? Yes. Yes. No. 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 Ok. ¿Quién? Ok. Alex, ya te los voy a mandar. Entonces, y compartimos. Ok. Entonces, Alex, solo a ti te los mando. Entonces, ok. Yes. Alex, entra al grupo y allí te los voy a mandar. Ya estoy aquí en el grupo. Perfecto, ok. Y ya te mando los tres links para estar seguro. Este es el... Me avisas si no te caen. Ahorita te mandé el primero y este es el 2 y el 3. ¿Lo pudiste recibir, Alex? Sí, están todos ahí. Ok, perfecto. Ok. Entonces, yo no los tengo, teacher. ¿Me los puedes compartir, por favor? Claro, claro. Ahorita voy. Entonces... Es el primero. Se la puede compartir al grupo que estamos, pero mucho mejor porque a mí no me cayó. También no te cayó. Ok. Entonces mejor no, así. A mí me cayó. Ok. Espérame, entonces sí los voy a compartir así más fácil. Ahí está. Hoy sí los tenés.
Sí. ¿Me? Let's go. Only one. Yes. 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 Okay. Okay. Perfect. Okay. Then you practice. Dalila, ¿todo bien? ¿Estás teniendo problemas en ingresar al grupo? Sí, tuve problemas, pero ya íbamos bien avanzados, ya casi terminábamos. Ah, ok, ok. ¿Crees que no sé qué pasó, me salí de ahí, ya no pude entrar. Ok. ¿Crees que te metes a otro grupo o vas a terminar solita? No, yo lo voy a terminar sola, está bien. Ok. ¿Y tenés alguna duda, Dalila? ¿Algo que no te quedó claro? No, hasta ahorita todo bien, teacher. Perfecto, me alegra mucho. Ok, cualquier cosa me mandas en el chat y ahí te contesto y o regreso a ver qué pasa, si tienes alguna duda. Ok, está bien, gracias, teacher. De nada. Eso sería, I am not old. No soy vieja o viejo. El otro sería, he's not a policeman. He's a policeman. Solo, okay. La pronunciación okay. Es policeman. Policeman. Sí. Policeman. Muy bien, sí, policeman. Okay, next is, they aren't eating. El otro sería, it isn't cold. Sí. El siguiente sería, we are not studying. El siguiente es, the lion. ¿Hola? El siguiente que no es el de león. No, el de león. No, es... usted lo dijo. Ajá. Ajá. El de león. Vale, es... entonces va usted a acompañar. Ajá, it's not. Usted dijo, we are not students. Ajá. Es el otro día, you aren't fresh. Ah, perdón. You aren't fresh. Perdón, la anterior no era student, es, pero es studying. 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 Sí, así es. Studying. 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 Yes. Studying. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. The next. Dalila, ¿lograste terminarlos todos o te quedó alguna duda de alguno? Sí, teacher, ya voy por los últimos. Excelente. Ok. Gracias. Okay, creo que ya empiezan a regresar todos. ¿Hay alguien que todavía tiene alguna duda cómo hacemos los negativos o cómo es la diferencia del verbo to be para él o ella o eso? Cuando es am, is, are,
teacher is not, es lo mismo a decir isn't. Así es. Son dos diferentes contracciones que significan. Well, are not. Uh-huh. Are not sería lo mismo de aren't, ¿verdad? Así es. Exacto. Okay. Todos sí, esos... Si queremos decir que no es doctor, decimos are not a doctor. Si está diciendo ellos, sí. Si está diciendo él o ella, entonces isn't a doctor. Is not. O, sí, correcto, Alma. O, por ejemplo, she is not, she isn't, o she's not. Entonces, todos... Okay. Los tres es la misma cosa, solo que la contracción o es con la persona o es entre el negativo o lo dejamos así a lo largo. Sí, si no es doctor, pero no sabemos qué es, si es hombre o mujer. No importa, porque es de acuerdo a singular. Para los singulares, el is. Entonces, por eso es que siempre es él, ella o eso, porque se refiere a una cosa. It. Ajá. Ajá, exacto. Entonces, nosotros como en español es siempre tenemos que ver el a o el o, pero en inglés solo es singular o es plural, independientemente del sexo. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Ok. Entonces, mañana vamos a iniciar la 3.5. Los que no lograron hacer todos los links que les mandé hoy, les queda ahí para reforzar y estar poniéndose al día con la plataforma. Como pueden ver, el 3 y el 3.2 que estamos viendo al final de la clase, es simplemente eso, es el verbo to be y cómo usarlo. Lo mismo que lo han estado usando ahorita, solo tengan cuidado con el plural, porque muchas veces hay confusión cuando yo estoy hablando de nosotros y cuando estoy hablando de ellos. Entonces, acuérdense que nosotros es we, no solo es I, es we. Y el de ellos es lo mismo que él o ella, es el you. El you sirve de dos funciones, para él y ella, y también sirve para ellos. Entonces, ese siempre es el mismo you, you are. Okay. Entonces, les voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, a Edwin le digo, tú tenés tareas. Entonces, yo le digo, you have homework, or you are... lo que quiero, pero solo es Edwin. Pero si yo estoy hablando de todos ustedes, es lo mismo. Yo sigo usando la misma you. You have homework, aunque me refiero a toda la clase. Ok. Entonces, para los que pueden ver los videos adelantados, excelente. Los que no, ya saben que mañana, ¿en qué lección vamos a iniciar? 3.5. Excelente. Ah, estuvo poniendo atención. Okay. Un punto. One point. Ok. En ese caso, pasen buenas noches y nos vemos mañana. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night.